Tenemos un turno de preguntas y rápido, espabílense porque tenemos muy poco tiempo. Hola, buen día a tothom. Yo me llamo Sandra, soy mexicana. Creo que hoy en día también estamos muy en boca de todo el mundo por lo que está pasando en México. Un conflicto de tipo político en donde las autoridades no pensaron o no previeron que un grupo de padres de estudiantes indígenas iban a levantar la voz. La represión que se está viviendo en mi país nos ha indignado a todos, tanto los que viven dentro del país como los que estamos fuera. Hace unos días tan solo un estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México se presentó en la entrega de los premios Nobel de la Paz, pidiéndole a esta mujer, exacto, la ganadora, la chica, que no se olvidara de México. Esto habla de que esa parte de la planta que no se veía está surgiendo. Y ahora sería interesante ver las autoridades de qué manera van a resolver o van a gestionar, como le quieran llamar, esta situación que está pasando en México. Por lo demás, un placer escucharlo. Gracias. Gracias. Tiene mucha razón. México tiene muchos que enseñarnos acerca de lo que es la capacidad de regenerar patrones en el tiempo. Si estuviésemos aquí hace 15 años, estamos hablando de qué, de Chiapas. O sea, que se repite el mismo patrón en muchos sentidos. Y allá por mí, cómo acompañar la idea de transformación que toca ambas cosas es muy importante. Gracias por el aporte. Buenas, yo me llamo José Javier Ordóñez y bueno, muchas gracias por la exposición. Para mí ha sido muy inspiradora. Creo que no he escuchado una palabra de usted que yo la echo de menos en su exposición, que es la palabra justicia. Porque toda la exposición a mí me estaba remitiendo constantemente a la búsqueda de relaciones más justas, ¿no? Y de justicia, sí, con mayúsculas. Usted, le quiero hacer dos preguntas. ¿Usted considera que en la comunidad de Parvati, en la aldea o en el lugar donde ella vivió, después del contacto con la mediación, usted considera que esa comunidad es más justa? Y sí, la segunda pregunta es que, si eso está así, yo creo que su énfasis en la transformación y el cambio social, para mí es muy subversiva, muy subversivo este énfasis, es ciertamente insurgente y me plantea cierto contenido revolucionario, porque estamos hablando de justicia. Yo me estoy yendo hacia la justicia, sí, ¿no? Porque sí, el cambio social, ¿usted está de acuerdo en que se tome su discurso desde este punto de vista que estoy haciendo yo? Claro. Sí, solo en contextos donde existe este discurso. Pero la pregunta de justicia es muy importante, y también la segunda. Claro, el tiempo es un poco corto para ponerlo todo en claro, pero trabajo mucho con la idea de paz con justicia, o lo que yo llamaría. He venido abogando desde hace un tiempo que exista en el diccionario oficial de Oxford en inglés, que también podría ser el diccionario de castellano aquí de la, ¿cómo es? Leal, exacto, de Madrid, que no sé dónde está lo equivalente en Cataluña, pero que exista la palabra justa paz. Para ponerlo, que fue una entidad en Colombia con la cual yo venía trabajando desde hace mucho tiempo, donde combinaron en una sola palabra las dos cosas, con la idea o con el horizonte de que la justicia principalmente es la cuestión de volver a ponerle dignidad a las relaciones humanas y que la paz es la necesidad de convivir con nuestra diversidad en formas de respeto y equilibrado. Y que mucho de lo que es el contexto relacional tiene como tres o cuatro ejes que son muy principales y casi todos tienen que ver con formas por las cuales la gente experimenta
la injusticia, sobre todo en muchos lugares como lo de Parvati, es formas de exclusión, donde no tienen participación más directa. Cuando pregunta lo de su participación en su comunidad, no tengo la menor duda después de 12 años en Nepal de que va a ser fácil cambiar la estructura de castas, la cultura de sistemáticamente que exista, de preferencia, y la manera que esto también se representa en la economía y en la política. Pero a la vez sugiero de que para tomar una faceta de justicia, que es el respeto a y la inclusión de la mujer en la vida cotidiana de manera significativa en los pueblos donde, por ejemplo, Parvati vive, y aquí es un poco controversial lo que voy a decir, ustedes me pueden corregir después si quieren, de que por muchos que hagamos talleres directos que tocan el tema de género, no ha tenido igual impacto que ayudarles a que tengan papeles en sus propias comunidades donde ellas recibieron capacidad de dignidad y poder importante según la cultura donde vivían. En otras palabras, históricamente hablando, los que facilitaban o decidieron sobre conflictos fueron los más importantes. Excluía a las castas bajas y excluía totalmente a la mujer. Cuando aparece con capacidad de estar frente a la comunidad, conjuntamente con otras personas, lo que ha ganado las mujeres que participan, 50% de los mediadores en Nepal en ese movimiento son mujeres, lo que ganaron por tener esa, por así decirlo, reconocimiento comunitario, ha hecho mucho más de justicia, dignidad y participación de muchos programas que uno hubiera pensado hacer. Lo que sí todavía queda por delante, y mucho, es cómo oficialmente esas comunidades tienen acceso a la economía, porque son en su mayoría rurales. Cómo tienen ellos formas más adecuadas de acceso a la educación, que no existe en ese momento. Cómo participan a nivel político. O sea, Nepal optó, por ejemplo, después de la guerra, por una manera electoral proporcional. Pero después de la segunda elección vienen bajando las proporciones. Y lo que se nota es de que un momento dado salió, pero después poco a poco va bajando, que es abrir el ojo de que el cambio social no es fácil de sostenerlo. En cuanto a su pregunta, que es muy interesante de curso, yo provengo del mundo pacifista no violento. Soy una minoría en el mundo de menonita, de una perspectiva de fe e iglesia que sale del siglo XVI. No nos querían mucho ni los católicos ni los protestantes, nos mataron en montones. Y nosotros abogamos por una revolución muy concreta, pero fíjese cuál es. Uno, de que es importante cuidar para la parte de la comunidad que tiene menos. Es importante respetar la dignidad de cada persona, incluyendo el que te quiere matar. En otra palabra, la razón por la cual muchos de nosotros morimos es porque practicamos el amor al enemigo. Es revolucionario. Pero no es revolucionario en el sentido político izquierdista, donde la violencia en cierto sentido se justifica. Yo trabajo mucho como pacifista, la mayoría de mi trabajo en los últimos 30 años ha sido en buscar las formas que personas que sí justifican las armas, que sean de gobierno, que sean de movimiento revolucionario, buscar la forma que la comunidad humana logre llegar a momento donde nos podemos confrontar los conflictos sin armas. Es la revolución que yo busco. Ahora, puede parecer, según uno lo escucha, como un discurso revolucionario político, y abogar por la dignidad humana y abogar por la capacidad de la comunidad humana
de acercarnos al conflicto sin armas y sin violencia, yo no lo veo en el sentido político partidario, lo veo en el sentido de poder lograr el destino, el horizonte que todos nosotros deseamos. Porque no deseamos, no he encontrado ninguna persona que desea lo que pasa cuando hay una violencia desatada. Lo justifica por responder a la situación en la cual está, pero no lo desea. La pregunta que tenemos, y aquí es el gran cambio de esperanza que yo tengo en parte de la construcción de paz y la mediación, es de que tenemos que desarrollar mejor nuestras capacidades de respuesta a la conflictividad que existe normal en ese mundo de manera no violenta. Y ahí va a mi modo de ver. Pero sí, a veces me pintan, en Nicaragua en los 80 me pintaron de todo. En menos de 3 años yo fui acusado de ser agente de la CIA y un rojo puro de sandinistas. Así que cuando uno se interrelaciona con personas en conflicto y lo hace desde el contexto de amistad, puede esperar de que también crear puentes, y puentes se crea para que otros lo pisan. Es normal. Yo creo que requiere cierta humildad de perspectiva. Yo tenía un mentor muy importante en mi vida, una persona mentora que me decía, puedes en tu trabajo buscar tener reconocimiento de lo que has hecho o puedes hacer el trabajo, pero rara vez puedes hacer ambas cosas. Entonces yo creo que mucho del trabajo de mediación es hacer un trabajo silencioso, persistente, de extender relaciones, y hay quienes no lo van a entender, pero si funciona, los que más lo necesitan logran llegar a un punto de relación de mejora que tendrá mayor justicia y mejor paz en este contexto relacional, es lo que buscamos. Pero gracias, por es muy interesante la pregunta. ¿Yo? Hola. Hay una pregunta de las personas que nos siguen por internet que dice que cómo y qué podemos, de todo lo que ha explicado en la conferencia, enseñar a los niños en la escuela. Sí. Bueno, eso que estamos hablando, los niños lo entienden mejor que nosotros. Es crear los espacios que las escuelas permitan que lo practican y que lo tomen como una parte importante de su capacitación escolar. Hay muchos programas, como para, me imagino que ustedes sabrán aquí, de enseñar a los niños también a mediar sus propios conflictos, de estar ellos mismos involucrados en formas que entienden que son capaces. Y creo que esa idea de ser capaz es muy importante, donde desde pequeño entienden de que el conflicto entre ellos es más o menos normal. Pero la forma de abordarlo también es normal, tener capacidades de ayudar a que se dialoguen entre ellos y que se respetan y que hay una mínima dignidad que todos ellos y ellas buscan. Y esto, a mi modo de ver, lo que ha sido el gran desafío de las escuelas es de que nos centramos mucho sobre lo que yo llamaría el contenido, pero muy poco sobre el contexto relacional. Y esto en parte es abrir un espacio donde los niños, también las niñas, tienen mayor oportunidad de interrelacionarse de manera donde aprendan esas formas de ser una persona única con ideas y con emociones y sentimientos, pero también una persona capaz de escuchar al otro. Y una persona capaz de reconocer lo que me ha dañado es una persona que también reconoce cuando yo he dañado a alguien. Y eso no es cuestión atípico, es cuestión de crear los espacios que permita que lo hagan. ¿Está? Hola, buenos días. ¿Puedo? Sí. Ah, perdón. Las dos últimas preguntas.
Adelante. Gracias. En primer lugar, gracias por la charla. Y bueno, me gustaría hacer una, primero una observación que puede parecer un poco tonta, pero me gustaría compartir, que es, soy de Brasil y una de las cosas por lo que somos muy reconocidos es por las favelas y por los conflictos. Y cuando la gente habla la palabra favela cerca de mí es siempre para decir cosas horribles, que pasan los narcos y no sé cuánto. Bueno, pero es en ese mismo país conviven juntos refugiados nazistas, ex dictadores de nuestro propio país, una comunidad muy grande de libaneses, sirios, japoneses, todos en el mismo territorio. Y en eso no tenemos pelea, de eso no se habla. Bueno, eso es la cosa número uno. Y la número dos fue que en septiembre estuve en mi país y estuve en una charla de Mujica, el presidente de Uruguay, y él habló mucho de una palabra, él habla mucho de una palabra que acompañó lo que él habla hace un rato ya, que sentí falta en esa charla, que es la palabra amor, que ahora no sé si está de moda o qué, pero... Sí. Estamos intentando hacer las cosas, no sé si como artistas, sino que como personas que aman. No, está muy bien. Gracias. Espero que hayan sentido el amor mío, así ustedes. No, es cierto. Inclusive es interesante que cada vez más se está estudiando el amor, porque se nota que a veces las cosas inefables, o sea, las cosas no tan visibles que se sienten pero no saben cómo funcionan, son las cosas que mayormente afectan el conflicto. Y tiene mucha razón. Muchas gracias. Gracias. Gracias por su intervención y su generosidad de compartir el saber. Y justamente abusando de esa generosidad, en la línea que antes había comentado el compañero allí en relación al tema de la justicia, ¿no? Ya que usted introduce la posibilidad de entender la mediación no solo como un instrumento, sino como una mirada para el cambio social, y abundando en el tema de la justicia social. Claro, ¿qué entenderíamos por justicia social en primer lugar? Eso por un lado, y después, posiblemente en los subsistemas se producen cambios, pero ¿cómo trabajar la relación entre los subsistemas y los suprasistemas? Cuando muchas veces esos suprasistemas, los subsistemas desconocemos los nombres, apellidos y las caras que tienen. Eso por un lado. Y por el otro lado, bueno, esta condición de mediación, ¿no? De que haya un mínimo de equilibrio de poder, al menos en el nivel de información. Estoy pensando ahora en el poder financiero que nos armó esta gran trampa en la que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Eso por un lado. Y la otra pregunta es, ¿cómo evitar de que justamente, digamos, las estructuras políticas instrumentalicen la mediación? Explico. Es decir, los mediadores... En Cataluña, al menos, hay un debate si profesionalizamos o no la mediación, y los mediadores comen también. Entonces, ¿cómo hacer de que el mediador trabaje para un cambio social en pos de una justicia social con un suprasistema que desconoce y que al mismo tiempo con un sistema próximo, que es el sistema político, que puede llegar a instrumentalizar para evitar conflictos mayores? No sé si me he explicado. No, está muy bien explicado. Me parece que podría ser el tema del próxima conferencia. Y no tendría en dos minutos una respuesta, aparte de decir que su capacidad de visualizar los niveles es muy importante. La supra... tiene la dificultad de que también es invisible, que no está, como decía, el nivel de subsistema, parte de la capacidad que tiene es que sabemos
con quién conectar, aunque igual no quieren, pero sabemos dónde y cómo. La supra es mucho más difícil de agarrar. Yo creo que allí lo que buscamos es entender mejor cuáles son las dinámicas de cómo funciona y mirar las posibilidades de impactar más directamente en las dinámicas donde creemos nosotros que tenemos algo de acceso. Eso, para dar un ejemplo que de supra, es un poco diferente a lo que acabo de decir, pero muy parecido. Estamos trabajando desde una perspectiva de corredores, corredores que, en los cuales fluyen una serie de cosas que son los problemas más importantes del mundo. Ejemplos. Hay un corredor que va de la región andina, principalmente Colombia, a Estados Unidos, donde hay un flujo de droga, y de Estados Unidos a ese corredor abajo va una serie de cosas que son, entre otras, dineros y armas. ¿Cómo entendemos de que ese corredor va más allá de los países involucrados? Es algo que es muy grande en ese sentido. El número de desplazados en el mundo que corren, o sea, cuando yo estaba aquí en los años 78, 83, Barcelona tiene mucho más, refleja mucho más el mundo internacional de lo que yo en aquel entonces tenía al lado. La fluidez de gente que es la movilidad humana es muy, muy importante. El corredor que va de Nepal a Qatar, que es el Medio Oriente. 2022 habrá los mundiales. Me imagino que todos ustedes estarán a tanto, porque cuando llegue el momento de mundiales, todo el mundo está mirando, pero Qatar tiene que construir 22 estadios. ¿Quién es la fuerza que va a construir eso? Pues, en ese momento viven en Qatar más nepalíes que qataris. Y viven en campamentos que son casi como campos de concentración. Trabajan bajo condiciones que es de pura esclavitud. El corredor entonces es Nepal-Qatar. Pero el sistema es muy grande. ¿Cómo agarramos? Y ahí es donde precisamente es algo muy importante que está planteando, pero un poco va más allá del tiempo que yo tendría de darle una buena respuesta. Pero yo lo veo como importantísimo, importantísimo. Gracias. Bueno, ya está. Me voy a permitir hacerle una última pregunta, okay, porque me recordó cuando habló la compañera de México, del problema de México, usted sacó Chiapas hace 15 años, usted habla cuando se refiere a la transformación de conflictos, de que es importante construir para el futuro, pero que no podemos olvidar al pasado y las estructuras que han generado esa realidad. Y habla de diferentes tipos de pasados. Me gustaría que nos explicase un poco la importancia y el significado de esa expresión tuya de conocer y hacer que el pasado se exprese. Sí. Otro título de conferencia. A ver, que va rápido. En parte eso aparece en un primer intento en el libro La imaginación moral, si quieren mirar lo que voy a decir ahora, de que el pasado, la sugerencia es de que el pasado no es en cierto sentido pasado. El pasado recordado vive en el presente. Entonces nosotros típicamente en el occidente entendemos el tiempo de manera lineal, pasado, presente y futuro. Pero la verdad es que la experiencia humana nos permite simultáneamente tener los tres fenómenos en un espacio compartido simultáneo. Eso aprendí en África y con indígenas de Norteamérica, que tienen una visión, bueno, en África sobre todo de John Bibiti, que fue el que puso la frase, el pasado que está
delante de nosotros, que es una expresión lingüística, gramática, de cómo es que más de un tribu forma la idea de pasado. Y una vez estuve en un taller donde estábamos hablando de eso, de cómo es que entendemos el pasado, y decía que entiendo mejor ahora lo que mi abuela me decía, porque cuando yo iba a la escuela tenía que cambiar de la lengua materna al inglés, porque la escuela en Kenia, donde ella estaba, siempre daba la escuela en inglés. Y mi profesor me corregía, me decía, no, muchacha, el futuro está delante de ti, el pasado está detrás de ti. O sea, yo llegando a casa decía esto a mi abuela, no, decía la abuela, el pasado está delante de ti. Ella dice, mira, es cierto lo que decía la abuela en ese sentido. ¿Quién de nosotros, o sea, lo que conocemos es lo que hemos vivido? Lo que conocemos es lo que hemos vivido. Pero ¿quién puede predecir lo que en los próximos 5 minutos exactamente va a pasar? Entonces no lo vemos. Lo que sí que vemos es lo que hemos vivido. Entonces tiene razón en el sentido de que pasado está delante de nosotros. Yo retomé la frase porque me interesaba mucho que la conflictividad es un poco esto, la experiencia, ¿verdad? De que el pasado recordado tiene una forma vivencial de aparecer, o sea, aparece en nuestras puertas. Hice un poco una forma de entender como 3 o 4 maneras de que el pasado está delante de nosotros. Una es que cuando uno escucha o pide que alguien explique el conflicto, por ejemplo, muchos de ustedes me imagino que escuchan la historia del conflicto o el problema que hay. Si está hablando con una persona de Colombia o una persona de Gaza o una persona de, para darle un ejemplo, Bosnia, cuando explican lo que es la crisis en este momento, a menudo agregan cosas que si uno no supiera, son unas formas de mencionar una historia de largo tiempo en el pasado, como parte de la explicación de lo que ha sido la crisis de la semana pasada. O sea, hay una mezcla de lo que viene del pasado largo y con lo que hay de momento. Y esto para mí ha sido muy importante porque la parte de la idea es de que nosotros somos capaces de recordar ciertas cosas. Entonces, las 4 formas que yo tenía era de que hay una historia vivida. Yo viví aquí en las Ramblas en 78, policía con máscara y con humo y con universitarios, mis colegas, corriendo como locos y por lo demás. Yo viví eso. Yo no viví los años 36, los años 30 aquí. Pero yo entiendo algo de los años 30 porque hay personas que lo vivieron y que me explicaron su experiencia. Notan 2 cosas aquí que son distintas. Una cosa son las cosas que nosotros vivimos y una cosa son las cosas que personas más viejas que nosotros vivieron, que nos han explicado. Y llegamos a la tercera. Cuando ya no hay personas que han vivido esto, la comunidad puede mantener viva la memoria de manera que escogen qué es lo que van a recordar, porque en las palabras de Miviti, él decía que vivimos en 4 esferas: la esfera de los vivientes, la esfera de los muertos vivientes, la esfera de los muertos y la esfera de los no aún nacidos. Es la visión, cosmovisión africana del tribu que él estudiaba. Decía de una manera muy interesante cómo es que uno pase de ser del mundo
que es el mundo muerto viviente. El mundo muerto viviente es el mundo de los ancianos, los ancestros. Los ancestros están todavía presentes si uno recuerda quiénes son, que lo que han dicho, ¿verdad? En el mundo indígena eso es algo muy importante. Uno pasa de ser muerto viviente a muerto cuando nadie más de la comunidad le recuerda. Cuando nadie más le recuerda. Entonces, mientras mantenemos viva una memoria, esa memoria es presente, está con nosotros. Y tiene algo que decir, algo que nos afecta en cómo es que percibimos cosas. Entonces yo he visto que la última, más larga, es la narrativa. La narrativa. ¿Cómo narramos? ¿Cómo explicamos quiénes somos a otros? Ahora, en ese momento, yo, como he vivido aquí Moltemps, siempre miro con ojo de interés lo que pasa en Cataluña. Y notaba que ese año ha sido un año de mucho movimiento, que todavía lo están viviendo, ¿verdad? Me acordaba mucho de la Marcha de Libertad de aquel entonces, justo en los últimos años del querido tío que estaba en Madrid antes de morirse, la capacidad de narrar ha logrado un nivel que es bastante compartido, más allá de lo que ha habido durante un tiempo. O sea, cuando uno explica el porqué de ese fenómeno, ese momento, cuando uno escucha cómo narran la historia de quiénes somos, cuando narran de dónde venimos, están remontando a mucho tiempo para llegarlo en el presente, para buscar la manera de decir que, oye, tomen en serio eso, porque todavía vive. Es muy interesante como, a mi modo de ver, la narrativa de Cataluña y la narrativa de Madrid necesitan una buena mediación. Pero ahí va la cosa. Gracias. Muchas gracias, señor Lederach.